Nosotros como policía pues estamos para brindar la seguridad a todos los conciudadanos. El 21 de octubre ya tuvimos la primera intervención donde se hizo la detención de 11 personas dedicadas específicamente a lo que es microtráfico, expendio, no solamente aquí en el sector de la Verdad, sino en varios sectores de aquí de la ciudad. Pues el día de hoy ya tuvimos otro golpe más a la madrugada. Había una situación también igual de microtráfico, expendio, distribución, que lógicamente se tiene ya las conexiones directas con las personas que han sido detenidas hasta el día de hoy, las 16 personas. Dentro de los indicios que fueron recabados, tenemos 27 teléfonos celulares, un aparato, radios de comunicación, porque aparte de esto, brindaban seguridad y pagaban a la gente para que brinden seguridad a unas personas, ahí poniendo la intimidación y amenazas. Dinero en efectivo, casi $2,000, un arma de fuego, accesorios de vehículo y prendas de vestir. Eso es lo que nosotros hemos recabado hasta el momento como policía en el sector de la región. Ministerio del Interior.